La Sagrada Familia, el Parque Güell, la Rambla. Efectivamente, no, no estamos en Cabra, estamos en Barcelona, donde esperemos ver mucho fútbol de altos quilates. González y Elmenda, hemos conseguido que Aspor nos haya contratado un día más como comentarista. A puntito de dar comienzo el nuevo partido de la Liga Santander. Es el momento del Barça, batallando contra el Villarreal. Siempre tan atento, Manolo. Hoy tenemos ante nosotros un partido en el que los tres puntos pueden irse a cualquiera de los dos lados. Dependerá de qué equipo juegue mejor. Vamos a descubrir quién se los lleva. Ahí tienen la alineación del FC Barcelona en sus pantallas. El muro alemán llamado Ter Stegen ocupará la portería. Piqué será el baluarte en defensa con Lenglet. Iván Rakitic junto a Frenkie de Jong en la medular. Y en ataque estará el pistolero uruguayo Luis Suárez. No se pierda la alineación del Villarreal. Pues te cuento, Sergio Asenjo en la portería. Raúl Albiol secará rivales en defensa con Funes Mori acompañándolo a Nutrigueros junto a Bruno Soriano en la medular. Y en punta de ataque hoy estará Gerard. Oye, Paco, ¿cuánto tiempo crees que puede durar el Barça jugando a este nivel? Porque desde que llevo yo viéndole con Guardiola, este equipo es un espectáculo. Ya querrían muchos unos años como los que llevan. El segundo triplete, la quinta Champions. Es tremendo lo de este equipo, Paco. No sé si volveremos a ver una generación así de jugadores junta en un mismo equipo. Posesión para Griezmann. Lenglet. Rakitic. Suárez. Sergi Roberto. Semedo. El Barça se lanza al ataque. Ojito al chut de Messi. Desvía la pelota. Bruno. De Jong. Semedo. Sergi Roberto. Leo Messi. Messi. El Barça deleita al público con este fútbol. Rakitic. El balón está parado, posición ilegal. Venga, Antonio, mientras que doy un sorbito al refresco, dime tú algo. Mira, tengo aquí al lado al entrenador y ha hecho un gesto muy expresivo como diciendo, pero sal un poco más tarde, hombre. Gracias, Antonio. De Jong. Semedo. Sergi Roberto. Rakitic. Suárez. Atención, que el pase es robado. Alberto. Funes Mori. Sergi Roberto. Rakitic. Bruno. Bruno. Ventaja para el Villarreal. El balón cambia de dueño. Luis Suárez. Bruno. El Villarreal encuentra un buen hueco en el costado. ¡Dispara ahí! Ya lo veía dentro, pero apareció el ángel Ter Stegen. Saca el córner y balón al área.
Rakitic. Semedo. Sergi Roberto. Luis, balón a la espalda de Suárez. Antoine, el principito Griezmann. ¡Tiro! Inaugura el marcador con este 1-0. Trigueros intercepta el pase. Suárez se escapa hacia la portería. Al palo. Ojo con el rechace. El centro sale de la zona de peligro. Messi. Qué buen corte de balón. Que nadie se despiste. Qué ojito. Puede haber contra. Buen balón a la zona de peligro. Creo que la puede poner. Qué buena ocasión. Dispara ahí. Gol, 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 gol. Efectivamente, tenemos empate. Este gol lo pone todo patas arriba. Uy, esto está apretadísimo. Aquí puede ganar cualquiera. Ahí lo vemos de nuevo. Como el zorro que por fin consigue colarse en el gallinero. Logró enganchar el disparo cerquita de la portería sin pensárselo dos veces. Tras este gol vuelve las tablas al marcador, empate a uno. Messi. Rakitic. Suárez. Luis Suárez. Ni con tres porterías juntas Paco la hubiera metido. Yo creo que ha puesto tanta intención en colocarla que ha pensado demasiado. Entramos ya en tiempo de descuento. ¿Cuánto se añade? Tres minutos más, ni mucho ni poco. Ha sido diplomático. Gracias, Antonio. Gerard Moreno. ¿Y qué entra su rival? Tabla, reparto de goles. Empate a uno al término de los primeros 45 minutos. Arranca la segunda mitad y todavía hay mucho por decidir. Recuerden que esto sigue en empate. Ekambi. Trigueros. Está intentando provocar el fallo del rival. Madre mía, para dar pases así, quédate en tu casa. Como casi siempre, el Barça es dueño y señor del balón en este partido. Este dominio se les puede volver en su contra si no empiezan a incomodar al rival en defensa. Están obligados a arriesgar mucho más, diría yo. El pase es interceptado. ¡Qué balón ha metido arriba! Pase a la zona de peligro. El balón cambia de equipo. Leo Messi. Suárez. Leo Messi. Fuera, le toca sacar al portero. Cuéntanos rápidamente qué ocurre en tu zona. Están calentando los suplentes del equipo visitante. Manolo, me huele a cambio, sí. Antonio, gracias.
Griezmann, Suárez, el Férico bajo el control de Messi, evitó el peligro tapando el tiro. Rakitic, el portero detiene el disparo. Rakitic, Messi, corte providencial. Sergi Roberto, le fue un terrible Griezmann. Messi, despeja ese centro que podría generar peligro. Para el entrenador las cosas están como deben estar y ha decidido poner el autobús, como se suele decir, González. Se conforman con lo que tienen, Manolo, es evidente, porque el míster les manda a todos para atrás. Creo que vamos a ver a casi todos los jugadores por detrás de la pelota. Rakitic está en una situación de crear peligro. El centro ha volado muy recto hasta las manos del portero. Griezmann con la pelota tiene varios ojitos al chut de Messi. Atrapa excelentemente. Esto está que se termina, hermano. Se va acercando el momento del pitido final. Ya solo queda el último cuarto de hora de partido y lo que decida añadir el árbitro. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Rakitic. Hoy está en estado de gracia. Todos sus pases llegan a su destino. Suárez. El Barça deleita al público con este fútbol. ¡Mira qué tira Messi! Intercepta el disparo. El equipo culé puede aprovechar este córner para poner el marcador a su favor. No va a tener muchas más ocasiones. ¡Qué gran córner ha sacado el principito Griezmann! Pase peligroso. Se la vuelve a entregar. Pase que se adentra con mucho peligro. Leo Messi. ¡Gol, gol, 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 gol! Este gol puede ser el definitivo. Y la verdad es que el equipo merecía ponerse por delante. Realmente han dominado casi todo el partido. Resultado justo, diría yo. Esto prácticamente sentencia el partido. Es muy difícil que este encuentro se le pueda escapar al Barça. Atentos, que nos ponen el gol desde otro ángulo. La cara del míster lo dice todo, Manolo. Vaya rebote se ha pillado con ese gol. El fútbol es corazón, pero también táctica. Cuéntanos. Bueno, la victoria está cerca y esto no cambiará muchas cosas en el esquema actual. Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. Sigue así, fenómeno. El Villarreal va a tener que esforzarse para remontar el marcador adverso. Le arrebató el cuero. Paco, el público local está que se sale con su equipo y puede ser una oportunidad importantísima para ellos. Ya te digo, Manolo, aquí nadie ha dicho la última palabra y todavía pueden sacar partido a esta ocasión. Que nadie se despiste, que ojito, puede haber contra. Ha elegido el mejor momento para interceptar el pase. A ver, mira tu reloj, Antonio, ¿cuánto queda? Veo 2 minutos en el cartelón. Bastante razonable, teniendo en cuenta cómo ha ido todo, ¿eh? Gracias por la información, Antoñito. Messi avanza. ¡Qué peligro tiene Luis Suárez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Espectacular, Manolo! Buena jugada, buena acción y, por tanto, buen gol. Fíjense, señoras y señores, un centro perfecto desde dentro del área. Ha sido medio gol. Y no es la primera vez que le debemos hacer algo así, ¿eh? ¡Qué máquina es el uruguayo Luis Suárez! ¡Vaya cabezazo! Como le ves un centímetro, ¡pam! ¡Te la clava! Ya sabemos que Suárez es un peligro constante. Cuando ha visto que llegaba a la cabeza, ya
sabía que iba dentro. Se reanuda el juego con 3-1 en el marcador. Se acabó el partido. El árbitro indica el final del encuentro. En 30 segundos, Pac, ¿qué opinas de este partido? Pues que cuando se enfrentan estos dos equipos siempre lo hacen a cara de perro. Hay mucho en juego, más que un simple partido de fútbol. Aunque hoy he visto mucho juego ofensivo por parte de los dos, pero siempre han sabido llevar la voz cantante y la victoria es bien merecida.